Saludos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a usar una plantilla para calcular el caudal de una cuenca en base al método racional, al método racional con el agregado de eh, que estamos usando las características en España. Y para ello nos vamos a regir en la disposición del BOE, donde aquí explica toda esta metodología de cálculo del caudal eh, por el método racional, pues usando los parámetros ya calibrados y tabulados para españa. Eh, para otras zonas del mundo ya voy a ir al punto donde hablamos de la concreto del cálculo, pues eh, que existe otra variación, pero que no he hecho el vídeo, que lo haré más adelante, con esa salvedad de poderla usar para otras regiones del mundo. ¿Qué cosas necesitamos de entrada para poder calcular nuestro caudal? Bien, la fórmula general del método racional es la siguiente, que el caudal es igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad de la precipitación por el área de la cuenca hidrográfica. Así nosotros necesitamos básicamente tres parámetros. Pero ya veremos que hay algunos parámetros que requieren de una corrección. Por eso veis aquí tantos simbolitos. Por un lado necesitamos el umbral de escorrentía, que no es lo mismo que el coeficiente de escorrentía. Tengo un vídeo aparte donde explico cómo calculo el coeficiente, perdón, el umbral de escorrentía. Eh, aquí en El Salvador, también usando un sistema de información geográfica, usando el GIS y también usando unas tablas eh, Excel. Os voy a dejar por aquí el link, el eh, vínculo a ese vídeo por si os interesará también y lo podríais adaptar a, a vuestro país. Bien, este umbral de escorrentía luego se transformará en la fórmula, en un coeficiente. De escorrentía porque ya tiene su fórmula esto está bloqueado y no podéis ver no, no me ilumina las fórmulas pero aquí veis que eh, por ejemplo está el c8 por aquí en esta formulita que precisamente coge el umbral de escorrentía para calcularlo bien este umbral de escorrentía es una cosa que yo necesito de entrada otras cosas que necesito son las diferentes precipitaciones para cada periodo de retorno que yo quiero calcular igualmente os dejo otro link a otro vídeo donde usamos el método Gumbel para hacer este cálculo de la distribución de estas precipitaciones según el periodo de retorno, ¿m? usando, como digo, Gumbel. Bien, este parámetro beta lo voy a dejar para lo último porque es quizá el que es un poco más complejo y requiere que os enseñe también otra de las pestañas. Otra de las cosas que necesitamos saber es la altura máxima de la cuenca, la altura mínima de la cuenca y la longitud del tramo más largo. Cuidado aquí ¿eh? con las unidades. Estos son metros y estos son metros y este son kilómetros. Entonces lo que establecemos con esto es eh, calcular una eh, un tiempo de concentración. Aquí con la fórmula de Kirpich. El tiempo de concentración es precisamente el tiempo que eh, teóricamente la última gota de una lluvia tarda en recorrer desde la parte más alta a la parte más baja de la, cuenta, de la cuenca. Eso sería de forma teórica lo que significa la, el tiempo de concentración. Y este parámetro se usa en los exponentes de cálculo en, la, en, los de, en, en las intensidades. Bien, otra cosa que necesitamos es el área en kilómetro cuadrado de la cuenca. Tengo que mencionar aquí que según las disposiciones, como veíamos antes de, del Boletín oficial del Estado en España, este método racional es válido para cuencas menores a 50 kilómetros cuadrados. Si son mayores, ya deberíamos usar otros métodos de cálculo de caudales. ¿Vale? entonces este también lo tenemos que introducir eh, aquí. Y luego, por último, o por penúltimo, antes de ir a la beta, tenemos este índice de torrencialidad. Que esto, pues como veis aquí, tengo el mapa, os he puesto el mapa, y depende de en qué zona de España estéis eh, calculando vuestro caudal, necesitáis modificar este índice y ponerlo entre 8 y 12. Que aquí está el desplegable, por ejemplo, si estuviera en alguna cuenca en esta región de Cataluña, por ejemplo, en la provincia de Barcelona, pues esta región es la 11. ¿Vale? Y aquí se recalcula. Muy bien. Para ir finalizando. La beta es la región de España a partir de la cual vamos a tener un factor de corrección sobre el coeficiente de escorrentía. Y vigilad que esté acorde, obviamente, bueno, a la, a la zona. Si la zona es 11 que habéis puesto aquí, pues nosotros ahora en la pestañita del coeficiente de, de escorrentía del corrector buscamos y vemos la región. Aquí vemos que la región, si hubiera sido en este caso, es la 1021. Este es el valor, ¿eh? este 1021, es el que yo tengo que regresar y poner aquí, la región 1021. Y ya automáticamente esta tabla no la tenéis que tocar eh, para nada. Solo lo que tenéis que hacer es venir aquí, ver en qué región se ubica vuestra zona de cálculo y colocar ese número en la región. Y automáticamente ya eh, se establece la, la corrección. ¿m? Y se busca la, la beta correspondiente para cada periodo de retorno. Y se actualiza pues toda la tabla así que finalmente pues eh, ya nos obtenemos en la última columna pues el caudal en metro cúbico por segundo y aquí bueno está un poco la recopilación de los datos con, con su gráfica pues esto es todo eh, espero que os sea útil y hasta la próxima